Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir espagueti de calabacín, una receta muy fácil con pocos pasos. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos calabacín o zucchini, tomate, hongo shiitake ya hidratado, salsa de tomate, azúcar y sal. En esta ficha le dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es cortar el tomate. Le quitamos la parte de arriba y lo vamos a cortar en cuadritos grandes. Una vez listo, entonces vamos a cortar el hongo shiitake. Una vez hidratado, lo vamos a cortar de esta forma. Este hongo viene deshidratado y antes de sumergirlo en agua, lo lavamos por una vez para quitar todo el polvo que tiene encima y lo sumergimos en agua ya limpia filtrada. Esa agua lo vamos a aprovechar para cocinar, ya que en esa agua también está el aroma fuerte y deliciosa del hongo. Seguidamente vamos a preparar el espagueti. Vamos a utilizar esta herramienta, es un pelador de papa, pero de este otro lado tiene este tipo de hojilla. Este es el que nos va a ayudar. Le quitamos ambos extremos al calabacín y lo vamos a rallar como si peláramos una papa. Lo vamos a hacer con fuerza para que el espagueti quede lo más grueso posible. Y una vez listo, entonces procedemos a separarlo uno por uno. Para así, al final tenemos listo nuestro espagueti de calabacín. Lo vamos a pelar hasta acá, cerca de la semilla, y nos detenemos. Luego, en un sartén, vamos a agregar un poco de aceite y el hongo shiitake. Lo vamos a sofreír para que empiece a expulsar todo su sabor hasta el punto que quede un poco tostadito. Igualmente podemos utilizar champiñones para sustituirlo. Cuando ya esté tostadito, agregamos el tomate. Igual vamos a sofreírlo un rato para que el tomate vaya cambiando de color, tomando un color un poco anaranjado y se vaya disolviendo. Agregamos salsa de tomate para que dé color y sabor. Luego vamos a agregar el agua de hongo que acabo de mencionar. Si no tenemos esta agua, simplemente utilizamos agua filtrada. Agregamos el resto de los condimentos, el azúcar y la sal. Lo dejamos unos instantes hasta que comience a hervir. Ya lo que esté hirviendo, colocamos el espagueti de calabacín. Lo vamos moviendo suavemente para no romperlo. El calabacín se cocina muy rápido. En unos instantes ya estará listo. La idea es que se cocine en la salsa para que vaya absorbiendo todo este sabor delicioso del tomate. Y listo, tenemos nuestro delicioso espagueti de calabacín. Mucho menos en caloría y en carbohidratos. Excelente opción para salir de rutina y tener un plato diferente. Y para complementar, podemos agregar un poquito de quesito rallado encima. Sencillo y delicioso. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!